Muy buenas tardes, bienvenidos a tusemanasanta.com. Estamos en directo desde la Santa Iglesia con Catedral de Santa María. Aquí, en apenas 4 minutos, va a iniciarse la misa pontifical de clausura del centenario de coronación canónica de la Virgen de la Montaña. Un centenario que iniciábamos hace justo un año, allí en la explanada del santuario, y que hoy vamos a clausurar aquí en la concatedral. Es un acto que se tenía que haber hecho en la Plaza Mayor, pero las inclemencias meteorológicas no lo han permitido. Ha estado lloviendo prácticamente todo el día y además con unos vientos que desde luego no hubieran permitido que se pudiera hacer el montaje previsto. Está todo ya dispuesto. Han llegado ya las autoridades. Y también todos los sacerdotes y obispos concelebrantes de esta Eucaristía. En la iglesia no cabe un alfiler. Hay muchísima gente sentada, pero también muchísima gente de pie. Y para todos aquellos que no han podido venir o que no había sitio suficiente, pues les llevamos esta retransmisión. Les agradecemos a todos ustedes la confianza que nos han brindado durante todo el centenario. Y va a comenzar el acto. Thank you.
Todos hemos podido renovar y acrecentar nuestra fe en Jesucristo
y nuestra devoción a la Madre al sentir su ternura y protección. La Virgen de la Montaña es la madre de todos los catequistas. La corona que lleva hoy hace precisamente 100 años es una expresión del amor de este pueblo a María. Es proverbial que todos los cacereños participaron en su confección por su petición popular. Pero no solo la corona, la Virgen de la Montaña está vestida de cacereña de pies a cabeza. El manto de caridad que estrena hoy por primera vez y que es el regalo de la Virgen en este centenario. Este manto expresa el amor de sus hijos entre sí, el mejor adorno y tributo de devoción que le pueden rendir sus devotos. Además, la Virgen lleva el bastón de mando que el señor alcalde le cede al entrar en la ciudad como alcaldesa perpetua. Lleva el pectoral del obispo don Francisco Cerro, la medalla de la ciudad, la de la Guardia Civil que hoy celebra a su patrona la Virgen del Pilar y tantos otros detalles que le han ido regalando a lo largo de los años. Por todos quisiéramos que nuestra madre llevase algún recuerdo nuestro. Más allá del ámbito religioso, la Virgen de la Montaña es uno de los símbolos de Cáceres y forma parte del patrimonio inmaterial de esta ciudad desde hace más de 4 siglos. Son numerosas las instituciones públicas y privadas que llevan el nombre de la Virgen de la Montaña: colegios, calles, barrios, el mismo cementerio y, sobre todo, muchas cacereñas que llevan con orgullo el nombre de Montaña. Señor Nuncio, nos sentimos honrados de que nos acompañe en este día de la clausura del centenario de la coronación canónica de Nuestra Señora de la Montaña. Muchas gracias en nombre de esta iglesia particular, de la cofradía de la Virgen de la Montaña, de la ciudad y de todos los cacereños. Gracias. Tiempo crucemos que los mexicanos hagamos un sincero acto de contrición para recibir confusamente la bendición apostólica al terminar esta semana. Yo confieso. Por eso, por favor, a los santos y a los santos.
Señor me ha coronado sobre la columna, me ha exaltado. El Señor me ha coronado sobre la columna, me ha Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? El Señor me ha coronado sobre la no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor me ha coronado sobre la columna, me ha exaltado. Una cosa habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. El Señor me ha coronado sobre la columna, me ha exaltado. Él me protegerá en su tienda el día del peligro, me esconderá en lo escondido de su morada,
me alzará sobre la roca. El Señor me ha coronado sobre la columna, me ha exaltado. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de que Jesús fue levantado al cielo, los apóstoles volvieron a Jerusalén desde el monte que llaman de los Olivos, que dista de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. Cuando llegaron, subieron a la sala superior, donde se alojaban Pedro y Juan, y Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo y Simón el Celotes, y Judas el de Santiago. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con algunas mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo: «Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él dijo: «Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Palabra del Señor. Thank you.
Queridos hermanos y hermanas en Cristo, saludo en este momento con afecto a todos los que participan en esta celebración eucarística de clausura del año jubilar por la coronación canónica de la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de la Montaña. A vuestro obispo, el excelentísimo y reverendísimo Monseñor Jesús Pulido Arriero, a los sacerdotes de la diócesis de Coria Cáceres, a los excelentísimos arzobispos de Mérida, Badajoz y de Toledo, a su excelencia el señor arzobispo emérito de Albacete, que antes de Albacete fue obispo aquí durante 15 años. Entonces, Monseñor Ciriaco pasó más años en Cáceres, Coria Cáceres, que en Albacete. A todos, a todas las excelentísimas autoridades, a empezar con el señor alcalde de Cáceres, a las autoridades civiles y militares, tanto locales como provinciales y autonómicas, a los religiosos, religiosas, a los fieles laicos, al mayordomo presidente, a los miembros de la Real Cofradía de Nuestra Señora de Santísima Virgen de la Montaña, a los miembros de la Comisión de Fiestas y a cuantos han colaborado para la realización del enriquecedor programa de estas memorables celebraciones que hoy llegan a término con esta Santa Misa. En acción de gracias por el año jubilar, que con ocasión del primer centenario de la coronación de la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de la Montaña, dan fin. A todos ustedes y a cuantos nos siguen por medios de comunicación, un saludo cariñoso y la bendición apostólica de su Santidad, el Papa Francisco, a quien represento en España. Hace 100 años, vuestros antepasados participaron en el rito de la coronación de la imagen de la Virgen. El centenario ha sido ocasión de dar vida a lo referido en las crónicas del tiempo, que nos hablan del entusiasmo, del regocijo, del júbilo de vuestros antepasados, contemplando las imágenes de la Virgen y del Niño Jesús con las hermosas coronas. Esta actitud interior es buena muestra de una fe viva en el poder de Dios y de la confianza filial en la intercesión maternal de nuestra Santísima Madre. Pido a todos que nos unamos con el corazón y el alma al estado de ánimo, a la satisfacción, al gozo, a la dicha de vuestros antepasados en la celebración de este año jubilar, con esa fe viva en Dios y en su poder, y la confianza filial en la intercesión, el amor y la protección de nuestra amatísima Madre. Nunca los tiempos del hombre fueron fáciles y sin problemas, ni los de entonces, ni los de ahora, ni los de hace 100 años, ni los de hoy. Siempre hubo que luchar para que los hombres y las cosas sean como deben ser. Es verdad que los presentes no son tiempos fáciles, pero ¿en qué tiempo no hay desafíos que nos amenazan siempre? No es nuevo. Como nos dice el libro de Eclesiastés, nada hay nuevo debajo del sol. Retos y desafíos hubo desde el principio, pero la fe siempre se abre caminos nuevos en medio de las dificultades. Si nos fijamos en los retos que tenemos delante, vemos precisamente lo que se ataca gravemente es lo que paradójicamente se quiere a ultranza afirmar. Esto es que el hombre es bueno. Sí, claro que es bueno, pero lo es por ser imagen de Dios. Imagen, pues, una bondad trascendente de Dios, único bueno.
Esto significa que el hombre no puede tener por destino absoluto los bienes que son caducos, temporales, parciales. Esto sumerge en una sed imparable que quita la paz al corazón cuando se tienen por únicos fines. Una ideología materialista nos hace pensar que a la felicidad se llega por medio del disfrute de los bienes materiales y a la libertad por la consecución de lo que más nos place en el momento, satisfaciendo los deseos. Esto es, queridos hermanos y hermanas, para nosotros, discípulos de Cristo, hijos de María, es un engaño. El Papa Francisco lo ha señalado en su pontificado claramente. Este momento de crisis no consiste en una crisis solo económica, no es una crisis cultural, es una crisis del hombre. Lo que está en crisis es el hombre, y lo que puede resultar destruido es el hombre. Pero el hombre es imagen de Dios, por esto es una crisis profunda. Pero donde hay fe, no hay motivos para el desaliento, porque donde está la fe en Jesucristo, allí está la bondad, allí hay siempre esperanza. Una esperanza, nos enseña San Pablo, que no jamás nos defrauda. Vivir de la fe nos fortalece frente a determinadas ideologías que se nos proponen, reforzando en nosotros el vivir como hijos de Dios, en coherencia con la verdad del hombre, de la dignidad humana. Así lo señala el Papa Francisco siempre. La vida en la fe, en cuanto existencia filial, consiste en reconocer que el origen de la bondad es Dios. Por tanto, queridos hermanos y hermanas, si en medio de la fragilidad experimentamos la tentación, en la misteriosa lucha entre el bien y el mal, no apartes tus ojos del origen de la bondad, que es Dios. Para mendigar aparentes bondades que no pueden ser tales si nos separan del Señor y crean entre nosotros el enfrentamiento y la división. Miremos a María, nuestra madre. Pongamos los ojos en esta madre de la fe. Los cristianos tenemos una ventaja en esta lucha, porque la Virgen está siempre con nosotros, a nuestro lado. Habéis escogido para este día de clausura del centenario una fiesta mariana tan grande, sobre todo en España, y no solo en toda la hispanidad, también en todo el mundo, el Día del Pilar. María, que consolando a Santiago, le fortalece en su tarea evangelizadora para extender la fe en todo el suelo patrio. En un memorable discurso, el Papa San Juan Pablo II, en su visita en Zaragoza en 1982, decía que el pilar simboliza la firmeza de la fe de los españoles, su gran amor a la Virgen María. Por eso, él decía siempre, España, tierra mariana, tierra de María. Hasta el punto de que decir España es decir María. Y en todos sus discursos, San Juan Pablo II venía a señalar con reconocimiento que la devoción del pueblo español a la Virgen María viene a ser como su expresión de vida cristiana. Y es verdad. San Juan Pablo II quiso evidenciar una especie de alianza de María con el pueblo cristiano que peregrina en España, alianza que dinamiza su carácter generoso, emprendedor en el sacrificio y abierto a la evangelización de los pueblos. Por ello, el recuerdo de la coronación de la Virgen de la Montaña hace 100 años ha sido una llamada a revisar para crecer más en esa devoción mariana. El recuerdo de la coronación supone también la renovación del compromiso de este pueblo cacereño, y de cada uno de sus fieles, de seguir viviendo y comunicando a los demás la devoción y el fervor por la Virgen de la Montaña. Al concluir los 100 años de su coronación canónica, damos gracias a María
por el gran bien, como ya ha dicho también el señor obispo. La Virgen ha visitado a todos sus hijos. Que sus hijos con esta grande devoción la ha acogido. Queridos hermanos y hermanas, no es solamente una esperanza, es realmente una oración y podemos decir una promesa a la Virgen, que este centenario sea verdaderamente un estímulo para vivir como hijos de Dios. Hoy queremos renovar en nosotros aquella misma devoción en nuestra vida, tratando de imitar siempre las grandes virtudes que la Virgen vivió aquí en la tierra, sobre todo su gran amor a Dios y a los hombres. En este día de Acción de Gracias, miramos a nuestra Madre también como modelo de persona agradecida. Ella se consideraba la esclava del Señor, pero sabía que todos la llamarán bienaventurada, no por sus méritos, sino porque el Omnipotente ha hecho obras grandes en ella. Por eso dice, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. En María entonces encontramos todas las actitudes que nosotros hemos que vivir para seguir a Jesús. La celebración de este centenario de la coronación de la imagen de la Virgen de la Montaña, que clausuramos, debe ser un momento muy especial entonces para renovar nuestra condición de hijos suyos, para tenerla a ella tan querida por todos vosotros como modelo de respuesta al plan de Dios para cada uno de nosotros y para toda la Iglesia de Dios. La Virgen nos pide que nos comprometamos en hacer de nuestra devoción a ella una devoción más viva, que no sea puro sentimiento, sino que nos ayude a vivir con fortaleza en todo momento, guiados por el plan de Dios, a responder a lo que Dios espera de cada uno de sus hijos y hijas. Agradezcamos y demos gracias a Dios por la coronación de su Madre y nuestra Madre. Démosle gracias por todos nuestros antepasados que nos inculcaron e infundieron una especial devoción y amor a la Madre Nuestra Señora de la Montaña. Para ellos fue siempre muy importante, lo vivían de corazón y eso nos lo transmitieron. Comprometeos hoy, entonces, a transmitir también a vuestros hijos, a las generaciones futuras. Pongo ante Nuestra Señora, la Virgen de la Montaña, las necesidades de todos los habitantes de esta ciudad, de todas vuestras familias, de los enfermos, de los pobres, de los necesitados de ayuda, de los ancianos, de los que no creen o han perdido la fe, de cuántos necesitamos hacer más viva nuestra fe, de imitarle mejor en nuestra vida, para que ella sea la intercesora de todos nuestros, de todos nosotros, ante su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Virgen de la Montaña, por tu protección y tu ayuda. Gracias por tus desvelos de madre, por todos nosotros, y por cuantos en estos 100 años y siempre confiados en tu auxilio y ayuda han acudido a ti y les has puesto bajo tu amparo y protección. Gracias, Madre, porque cuando te hemos necesitado siempre te hemos encontrado. Gracias por tantos hermanos que cuando han pasado cerca de tu imagen, al descubrir tu mirada vuelta hacia ellos, se han parado a rezarte, a expresarte sus angustias y tristezas, sus necesidades y esperanzas, sus dolores y necesidades, o para agradecerte tantos beneficios como ya habían conseguido a través tuyo. Su oración ha sido una oración confiada, sincera, poniéndola en tus manos para que tú la lleves a tu Hijo.
Queremos seguir poniéndonos bajo tu amparo y protección para que sigas cubriéndonos con tu manto, librándonos de todos los males que acosan nuestra vida cristiana. Oh Madre de Dios, no deseéis las súplicas que te dirigimos como hijos tuyos. Antes bien, escúchadlas y acógedlas benignamente. Contigo, a nuestro lado, nos sentimos felices y seguros. Estamos convencidos de que, por encima de las dificultades que podamos tener para ser unos buenos hijos tuyos, tú estarás siempre a nuestro lado, apoyándonos y haciéndonos sentir tu maternal amparo y protección. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega a Jesús, tu Hijo, por nosotros. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, padeció de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Por intercesión de María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, celebrada en España, en Hispanoamérica, bajo la advocación del Pilar, dirijamos hoy nuestra oración al Padre. Para que toda la Iglesia se sienta alegre y esperanzada al contemplar a María como columna luminosa que conduce a la salvación. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor ilumine y sostenga en todo momento a nuestro Papa Francisco, en su servicio de magisterio, gobierno y caridad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el sínodo que estos días se celebra en Roma, para que el Señor renueve la vida de la Iglesia y refuerce nuestra fe, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra diócesis de Coria Cáceres, para que el amor a María siga siendo entre nosotros fermento de fe e impulso para la evangelización, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la presencia de María haga fecunda nuestra fe y operante nuestra solicitud hacia todos los que sufren, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobiernos de las naciones, para que crezcan en solidaridad y justicia, olviden los recelos y fomenten la mutua confianza, depongan las armas y trabajen por el diálogo y la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz y el progreso de nuestra ciudad de Cáceres, para que quienes ejercen la autoridad busquen el bien común y las personas más necesitadas reciban la ayuda necesaria, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los frutos del año jubilar que ahora termina,
para que la gracia de Dios nos mueva a un sincero arrepentimiento de nuestros pecados y caminemos en vida nueva. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te damos gracias, Señor, por la presencia singular de María en nuestra tierra, que tantos frutos ha producido. Y te pedimos que siga protegiendo a la Iglesia de España y de Hispanoamérica, y a todos y cada uno de sus hijos y pueblos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba en tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste brillar sobre nosotros la luz de la fe, haz que los dones que ahora te presentamos, las súplicas que te dirigimos, nos consigan por intercesión de Santa María del Pilar permanecer firmes en la fe y generosos en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por todas las grandes maravillas que has realizado en la Virgen, madre de tu Hijo. Ella, concebida sin pecado, no fue contaminada por la corrupción del sepulcro, pues siendo intacta en su virginidad, gloriosa en su descendencia y triunfante en su asunción, fue madre de Cristo, esposo de la Iglesia, luz de las gentes, esperanza de los fieles y gozo de nuestro pueblo. Por eso, al celebrar ahora la solemnidad del Pilar, te alabamos con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantando sin cesar el himno de tu gloria. Santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acaba la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados.
hacer esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecimos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, con mi hermano Bernardito, que preside esta Eucaristía, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de la Montaña, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Es el reino, tu poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, daos la paz como signo de reconciliación. Thank you.
dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy yo el que te invitas, pero la palabra tuya bastará para sanar. Para la distribución de la Sagrada Comunión, el Señor Nuncio y un diácono se pondrán terminando las escaleras del presbiterio aquí delante. Dos sacerdotes se pondrán en la capilla de San Miguel y en la del Cristo Negro. Otros dos sacerdotes estarán en la capilla del Sagrario y en el cancel de la puerta lateral. Hasta que no estén colocados en el sitio, vamos a esperar a que se coloquen para poder acceder más fácilmente y acceder en fila de uno para agilizar lo que es la fila de la comunión. Si alguna persona es celíaca, habrá otro sacerdote dentro de la capilla del Santísimo para que aquellas personas que sean celíacas puedan comulgar dentro de la capilla del Santísimo.
Thank you.
Oh Dios, que de modo maravilloso multiplicas tu presencia en medio de nosotros, al darte gracias por este sacramento con que nos ha alimentado, te rogamos nos concedas, por intercesión de Santa María del Pilar, llegar a contemplarte eternamente en el cielo, por Jesucristo nuestro Señor. El nuncio de su santidad en España, en nombre del romano pontífice, imparte la bendición apostólica con indulgencia plenaria a todos los aquí presentes que manifiesten verdadero arrepentimiento y hayan confesado y recibido la Sagrada Comunión. Rogad a Dios por nuestro beatísimo Papa Francisco, por nuestro Obispo Jesús y por la Santa Madre Iglesia, y esforzaos por vivir santamente en plena comunión con ella. El Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. El Dios que por la resurrección de su unigénito os ha redimido y adoptado como hijos, os llene de alegría con sus bendiciones. Amén. Ya que por la redención de Cristo recibisteis el don de la libertad verdadera, por su bondad recibáis también la herencia eterna. Y pues, confesando la fe, habéis resucitado con Cristo en el bautismo por vuestras buenas obras, merezcáis ser admitidos en la patria del cielo. Amén. Y por la bendición, la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcis ir en paz.
demos gracias a Dios. Thank you.
Pues les agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado en esta retransmisión. Un día tan emotivo en este centenario de coronación de la Santísima Virgen de la Montaña, que llega hoy a esa clausura, pero no todo termina, porque mañana por la mañana, a partir de las 10, les ofreceremos la retransmisión en directo del regreso de la Virgen al santuario, y ya por la tarde tendremos el programa especial de la Magna, en el que analizaremos todo lo acontecido en la procesión Magna del pasado sábado. Les esperamos, les agradecemos muchísimo a todos ustedes que nos hayan acompañado. Muy buenas tardes y feliz descanso en el día de hoy. ¡Viva la Virgen de la Montaña!